Ya estamos todas y vamos a dar comienzo a la inauguración, al acto de inauguración de la exposición Comparte. Yo formo parte de CGT y junto con Retiemble, y Retiemble somos una de las organizaciones que estamos haciendo el recorrido de esta exposición, que fue pintada por los compas allí en México, dentro del Festival de Comparte, y la han querido compartir con el resto de las personas adherentes, de los colectivos y con el resto del mundo, como es su objetivo en la lucha. Esto es global, pero la globalización bien entendida. Por parte de CGT es un honor el poder ofrecer esta exposición en el territorio español, en Barcelona, en Madrid y en Pamplona. Esta exposición ha estado ya en Francia, ha estado en Grecia, ha estado en Italia y posteriormente pasará a Bélgica y continuará todavía recorrido. Como habéis visto, pues es un reflejo de lo que es la lucha en las comunidades zapatistas, el objetivo y el proyecto de vida que tienen. Y CGT lleva desde hace más de 20 años hermanados con la lucha zapatista. Estamos enamorados de su proyecto, de su lucha, de su fuerza, y siempre queremos poder colaborar con todo lo que nos piden desde allí. En este caso, esta exposición tiene la posibilidad incluso de que podáis comprar alguno de los tapices. No sé exactamente muy bien al final cómo os lo van a montar, porque ellos allá plantean, pero después nosotros no entendemos muy bien los planteamientos. Aquí los compas, que son mexicanos, a lo mejor nos explican mejor. Pero bueno, pues la idea es incluso que no vuelva otra vez al territorio zapatista y que bueno, pueda quedarse acá con nosotros y nosotras y disfrutar del legado que nos deja. Para hablar, bueno, nos van a explicar un poco más lo que se pretende con esta exposición y os lo voy a presentar para no alargarme yo y así que podamos también después compartir las preguntas que nos tengáis que hacer. Os voy a presentar por el orden en que van a hablar, que no se me han colocado al final así, pero es que Julio tiene prisa y necesita que no vamos a dejarle para el final. Os presento a Tatis, es una compañera del colectivo Irretiemble. Julio Hernández, que es un escritor y cantautor cubano, que nos va a hablar sobre la problemática de la inmigración, porque ahora nos explicará Tatis lo que quieren las compas de allí con esta exposición, que lo quieren relacionar con la inmigración. Nélida Molina, que es de la Coordinadora de Apoyo al Pueblo Mapache. Mapuche, perdón. Y Óscar Enríquez, que es científico y músico mexicano y también miembro del colectivo Irretiemble. Pues Tatis, nos presentas tu... No hay tanta prisa, que puedes explicar tú la exposición. Porque solo tenemos 5 minutos. ¿No? Una cosita. En realidad, la prisa es un concepto occidental y bastante relativo. Así que si tenemos que hablar y extendernos, incluso si tenemos que debatir, y si lo hacemos mejor, yo me quedo, así que no hay problema ninguno. Perfecto. Pues Tatis, tienes la palabra. Yo no me había preparado lo de explicarles la exposición, lo cual es un desastre, la verdad. Creo que tú lo puedes explicar mejor, Charo. Yo me había preparado qué es el Comparte, o sea, para que la gente sepa qué es el Comparte, ¿no? O sea, esta exposición tiene como fin justo que el dinero recaudado se vaya para gente que está en situación de vulnerabilidad migrante, ¿no? Migrantes y refugiadas, que no es la primera acción que hacen las compas respecto a esto. O sea, ya el año pasado donaron
una tonelada o algo así de café, y que ese dinero del café se fuese para compañeras refugiadas en la crisis pasada de las refugiadas. Entonces, no sé si tú quieres explicar rápido. No, es que la exposición vale, es pues eso, sí, exactamente. Que se pueden comprar los tapices en octubre, que es cuando se termina el recorrido de la exposición por territorio europeo. Yo no sé muy bien quién esté coordinando la compra, pero bueno, si alguna está interesada, nosotras se lo organizamos, no se preocupen. Bueno, me dijeron que tenía que hablar 5 minutos, así que yo voy a hablar 4 minutos y voy a poner un video de 45 segundos, porque no teníamos mucho tiempo. ¿Qué es el Comparte? Bueno, pues el Comparte es un festival y es un encuentro de compartir arte, ¿no? Las obras que traemos son de la segunda edición del Comparte, que fue en julio del 2017, del 23 al 29 de julio, en Noventic y en San Cristóbal de las Casas. La primera edición del Comparte fue en julio del 2016 y justo hoy acabamos de recibir la maravillosa noticia de que las compas están llamando a el encuentro de redes de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno y a su vocera Mari Chuy, y al siguiente Comparte, que va a ser en el Caracol de Morelia, que es en donde fue el primer encuentro mundial de mujeres que luchan. Entonces, va a ser en agosto, hasta el 4 de agosto se reciben las propuestas para la tercera edición del Comparte. Como ya dije, las obras que tenemos aquí pertenecen a la segunda edición del Comparte, que llevó por título Comparte por la humanidad, frente al capital y sus muros, todas las artes. Bueno, pues el Comparte, como ya dije, es un encuentro y es un festival en el que se hace un llamamiento a las artistas del mundo mundial que quieran ir a territorio zapatista a compartir su arte. En la edición pasada hubo más de 1.000 artistas, de los cuales 300 fueron de territorio fuera de México. Entonces, hubo artes escénicas, artes plásticas, audiovisuales y música. En el video que vamos a ver sale un poco ahí de lo que es. Pero como voy a cerrar con el video, pues voy a seguir hablando y ya lo último va a ser el video, que en realidad es el video más corto que logré encontrar, en el que es como un recopilatorio de fotografías para que se vea un poco de lo que fue el Comparte, ¿no? Bueno, lo que yo quiero decir es, voy a citar literalmente lo que las compas pusieron en el llamado al primer Comparte, que fue en julio del 2016 y que creo que explica lo que para las compas zapatistas y para cada una de nosotras que militamos y que intentamos hacer un poquito por un mundo donde quepan muchos mundos, por un otro mundo, por una otra política, lo que para nosotras representa el arte, ¿no? Y dice, a las artes nadie debe darles órdenes. Si hay un sinónimo de libertad, tal vez el último reducto de humanidad en situaciones límite son las artes. Para nosotras, las zapatistas, las artes son una esperanza de humanidad, no una célula militante. Pensamos, sí, que es en los momentos más difíciles cuando es más la desilusión y la impotencia que las artes son las únicas capaces de celebrar a la humanidad. Ponemos el video y yo ya he terminado. Gracias. Thank you.
Buenas, me llamo Julio Hernández y, como han dicho aquí antes, soy cantautor. Escribí un libro de poesía, con lo cual parece que también soy poeta. Me gano la vida como educador social, trabajo con personas con enfermedad mental. Y llegué aquí hace 23 años a España desde Cuba con la misma idea que mucha gente que sale actualmente de sus países, que sale del calor de su familia, de su entorno cómodo, conocido, y era la idea de labrarme un futuro mejor acá. Bueno, no puedo quejarme, tengo 6 discos, un libro y una asociación cultural, con lo cual da la idea de que puedo parecer un triunfador. Sin embargo, el triunfo en realidad ha sido comprender a lo largo de este tiempo que los verdaderos problemas de las personas son inherentes al sistema. Se desprenden de ahí, nacen de ahí. Y los problemas como el de la migración, el de verse obligado a salir de su espacio, verse obligado a trasladarse a un lugar sin saber cómo crece su familia o cómo mueren sus padres en ciertas ocasiones, el desarraigarse y no poder volver, ese gran problema que se ve muy bien desde fuera es el que viven miles de personas que todavía siguen arriesgándose. Para hablar de la experiencia mía, en este caso, me gustaría hacer una pequeña introducción muy pequeñita que he sacado de un libro que yo os recomiendo a todos que lo compren, que son 12 euros y en Amazon. Una de las cosas buenas que tiene la globalización es que nos permite llegar a sitios y a materiales que están posiblemente muy lejos de nuestras fronteras. Hay un libro de José Pablo Feynman que se llama Una filosofía para América Latina, en el cual él hace un recorrido filosófico por toda una serie de pensadores latinoamericanos y antes hace una descripción muy, desde mi punto de vista, clarificadora de por qué acontecen ciertos fenómenos y entre ellos el proceso migratorio. Feynman es un filósofo argentino que yo creo que se puede inscribir dentro del proceso este de la decolonización y hace un estudio desde el punto de vista de los países colonizados. Él les llama subdesarrollados, en contraposición a los países subdesarrollantes, que son aquellos que, según Fernández Retamar, otro filósofo cubano, se alimentan de esos países como si fueran una especie de piojos, ¿no? Sacándole todos sus materiales. Él comenta que desde que entró América Latina en lo que se llamó el sistema mundo capitalista, a través de aquello que llaman descubrimiento y otras personas dicen que no fue tal, de cierto modo, descubren los nativos americanos que hay otras civilizaciones más allá del mundo y descubre España que había un mundo después de esas cataratas donde decían que desaparecían los barcos. Desde que entramos ahí, se entra de una manera violenta a través de la idea de evangelizar las almas de los indígenas y en realidad entran primero las espadas para subyugarlos y sacar de allí sus materias primas. De ese modo, este discurso va cambiando a lo largo del tiempo, sobre todo cuando Descartes habla del discurso del método y plantea la razón como forma de funcionamiento del ser humano por encima de la religión. Esa razón sustituye a la religión y la convierte en algo todavía mucho más interesante, porque ya no se habla de un Dios inmaterial, sino que la razón parte directamente del hombre. Y el hombre, como tal, es el hombre blanco, el hombre rico, el hombre occidental, y es el dueño de la tecnología, esa tecnología que se supone que imprimía el progreso. De esta manera, se hacen cada vez más dependientes los pueblos, porque el colonialismo también evoluciona y se convierte en imperialismo, y el imperialismo no es más que la dominación de esos países a través de la extracción de sus materias primas sin necesidad de estar presentes directamente ahí. Todo esto llega a un lugar, no os preocupéis. Esto no se puede lograr de otra forma si no es con la complicidad de algunos
de nuestros compatriotas que se instituyen en burguesía y en gestores de las materias primas y los bienes de los países. Estos compatriotas nuestros que se llaman burguesías nacionales, yo en este caso ya no estoy hablando de Feynman, los considero los grandes traidores de esta historia, junto a los que van a comprar a través de esa idea de la tecnología y a esquilmar a través de esa idea de la tecnología las materias primas de los países. ¿Por qué los considero de esa manera? Porque ellos tenían una fe en inicio de poder manejarse de manera independiente, no para darle beneficios al pueblo, sino para mantener sus privilegios a través de la venta de los bienes de los demás, sin darle la posibilidad al resto de los conciudadanos al disfrute de esos beneficios. Eso genera que haya una clase muy grande de personas con necesidades en nuestros países. Y esa clase muy grande de personas con necesidades son las que al final terminan emigrando. La emigración, entonces, desde mi punto de vista, no es solamente responsabilidad de los países que generan pobreza, es también responsabilidad de las masas dentro de nuestros países, que no solamente se enriquecen con el beneficio de sus productos, sino que además en muchas ocasiones por desconocimiento apoyan que esos sistemas sigan funcionando. Todo esto para hablar de mi caso. Mi caso fue un país que se llama Cuba, no sé si lo conocéis. En el año 1959 sufre un cambio de régimen a través de la lucha armada e inmediatamente se empieza a construir una nueva sociedad con muchísimas trabas, entre ellas la traba más grande que yo creo que se puede considerar es la oposición directa que tuvo que hacerle a un país vecino del norte que se puede llamar el paradigma de la explotación, que sería Estados Unidos. Aunque el ejemplo de Cuba trascendió a otros países, las necesidades materiales que habían en Cuba no se podían solucionar debido a que estábamos sujetos a ese bloqueo. Eso generó una gran masa de personas que fue, en distinta medida, emigrando de Cuba. Algunos atraídos por la idea de la riqueza de Estados Unidos y por los cantos de sirenas que venían desde allá, y otros, como es mi caso, porque me enamoré. Me enamoré y quise de un solo plumazo solucionar dos temas. El primero, el tema del amor. No se puede emigrar de cualquier manera. Occidente no abre las puertas de los países. Occidente es todo lo contrario. Intenta cerrar las puertas a los países pobres y abrírselas solamente a los países ricos. En este caso, mi país no es de los segundos, es de los primeros. Con lo cual no podía viajar libremente hacia acá y no era responsabilidad de mi gobierno. Y por otro caso, también quería mejorar mis condiciones materiales. Yo nací en un barrio que se podría llamar humilde de los que hay en mi país. Mi experiencia aquí ha sido 23 años de una especie de evolución en caída libre, vamos a llamarlo de esa manera. Yo llegué en el año 1997, cuando aquí era muy sencillo llegar a tener un papel que garantizara tu residencia. Yo tardé 3 meses, creo, en el año 95, en obtener mi residencia a través de una situación que era la situación matrimonial. Como estaba casado, tenía los papeles más o menos en regla, podía acceder a la nacionalidad en un año y, sin embargo, mi idea era mantenerme como un ciudadano cubano residente aquí en España. En el año 2001 aproximadamente, la residencia mía se termina y tengo que hacer una renovación y coincide con el cambio de gobierno hacia el primer gobierno de... No quería decirlo. Por aquello de no traer la mala suerte. Un señor de bigotes que canta. En ese momento yo vi un aumento muy grande, muy vertiginoso de la situación de compañeros, de paisanos de todos los lugares de América Latina, fundamentalmente, y del norte de África, que venían porque había una situación muy específica aquí, necesidad de hacer crecer la economía. No obstante, hubo también otra historia, y era que la forma de hacer crecer la economía esa venía sujeta a un modo de explotación. Los contratos no eran contratos laborales
que se hicieran de manera indefinida, eso cambió con el primer gobierno del señor José María. Los trabajadores trabajaban en situaciones a veces de semiexplotación, en turnos incluso de trabajo a destajo. Yo tuve la oportunidad también de trabajar en la construcción y ahí en esos momentos conocí a personas que trabajaban incluso 16 horas de trabajo por 3.000 euros, creo que era lo que ya se estaba cobrando en aquel momento. Y ese momento de florecimiento hizo que yo pudiese renovar mi documento de residencia, no sé, en alguna peripecia, un cambio porque tenía que hacerlo en una oficina en la cual después no podía permitirme trabajar. Al final trabajé en negro durante casi un año, al final lo solucioné. Pero de la misma manera estaban trabajando muchos compatriotas nuestros en este caso. 5 años después tenía que renovar nuevamente los papeles y pensé, ¿qué hago? ¿Me nacionalizo? Y en ese momento muchos de mis compatriotas estaban empezando a ser expulsados de este país porque comenzaba la crisis. En 2006 ya se verían los primeros atisbos y en el 2008 empieza la crisis ya en todo su rigor. Yo decido hacer la nacionalidad, tuve suerte, me nacionalicé español en un año y medio, también mi situación era otra, estaba semicasado, podía presentar los papeles de mi pareja. Y cuando recibí la nacionalidad, empezaron a expulsar personas de aquí y empezaron a gente a regresar a sus países, porque la economía iba en descenso. Pienso que la capacidad de admitir inmigrantes en un país está, como todos saben, relacionada con el momento económico. Cuando hace falta que las personas trabajen, seguramente que vendrá gente de todos lados y se les recibirá no con los brazos abiertos, sino con la posibilidad de que ellos puedan levantar el país a muy bajo precio. Cuando eso acaba, son expulsados o en el mejor de los casos se pueden retornar. Tengo el caso de amigos retornados porque han decidido por su propia cuenta. Tengo el caso de hijos que han sido separados de sus padres porque no tienen los papeles. Y tengo el caso de personas que han tenido que huir antes de caer en un proceso que les llevaría a un CIE, que no sé si sabéis, pero es casi una cárcel lo que representan en algunos casos. Por mi experiencia, considero que la emigración en todos nuestros países, en estos países europeos a los que pertenecemos todos, no es una opción. Las personas no emigran porque tengan la opción de emigrar. Emigran porque tienen la obligación de mantenerse vivos. Emigran porque tienen que comer. Emigran porque tienen que mantener a su familia en algunos casos y otras personas emigran porque pueden perder la vida. Están sujetos a guerra, están sujetos a persecución de muchos tipos. Con esto quiero concluir. Pienso que la batalla que estamos dando ahora mismo a favor de la emigración no debería ser solamente la batalla de hacer que las personas se sientan bien estando entre nosotros. Tenemos que también dar la batalla de evitar que las personas tengan que emigrar por las razones que antes dije. No se puede mantener a nadie en un país pensando que va a perder la vida un familiar suyo o él mismo no puede regresar. No se puede vivir con la conciencia tranquila pensando que, bueno, ya los tenemos aquí, pero sin las situaciones de desesperación, de hambre, de miseria y de expolio que nosotros, estos países receptores de inmigrantes, seguimos manteniendo en los países que son emisores de la inmigración. Así que luchemos no solamente por lo que nosotros podemos recibir aquí, sino por evitar que en el futuro tenga nadie que salir de ella. Muchas gracias. Sí, sí es posible. Mari Lambien, Imchen Elida Molina, vengo de Chile, soy vocera de la Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche y
Agradezco la invitación de participar en esta actividad, la agradecemos. El resto de las MIES no han podido asistir porque están trabajando, lamentablemente. En este país hay que trabajar también, los que tienen trabajo. Entonces, quiero compartir con ustedes la realidad del pueblo mapuche. El pueblo mapuche es el pueblo originario del sur de América, que es mapu, quiere decir tierra, y che, gente, gente de la tierra, ¿no? El sur de América, que de América del Sur, valga la redundancia, que a la llegada de los españoles se encontraba casi toda la Patagonia, del lado de Argentina y el lado de Chile, ¿no? Incluso, aunque está cruzado por la cordillera de los Andes, el pueblo mapuche ha existido siempre y se ha mantenido en contacto y en relación. Hoy, el pueblo mapuche, además, por el lado de Chile se autonombra como Wulumapu y por el lado de Argentina es el Puelmapu. A la llegada de los españoles, el territorio, que si tú puedes avanzar un poquito, vale, quiero mostrarles cómo era el mapa, ¿no? En tiempos de antes de la llegada de los españoles. Si ustedes se fijan en el primer mapa, pues la extensión era bastante ancha y amplia del pueblo mapuche. Luego hubo todo un encuentro y desencuentro con el Imperio Inca, que el pueblo mapuche también resistió frente a la invasión del pueblo inca, del Imperio Inca, y con la llegada de los españoles, pues ya esa resistencia fue, esa extensión de territorio pues se enangostó bastante, ¿no? Si puedes avanzar. El pueblo mapuche tiene una historia de hace de 12.000 años antes de Cristo, o sea, que contamos, tiene una trascendencia. Hay diversas teorías de dónde llegan los mapuches, o es que ya existían antes de la llegada de los españoles. Hay algunos que dicen también que hubo mucha relación con el pueblo bereber, que también está en resistencia ahora mismo frente a la monarquía marroquí y a las invasiones árabes. Hay muchas similitudes y semejanzas incluso con la joyería y la platería que tienen los bereber con la platería que tiene el pueblo mapuche, ¿no? Ustedes pueden ver la extensión aquí, que el pueblo mapuche al final está... Avánzanos más, por favor. Está la línea azul, en la que tiene ahora mismo, o morada, que de aquí no la veo, es la extensión que tiene actual. El pueblo mapuche resistió la invasión del Imperio Inca, que esa fue la primera invasión. Después tuvo una segunda invasión, que es la del Imperio Español, ¿no? En 1492. Y gracias a la resistencia y a la lucha permanente que ha tenido el pueblo mapuche, porque es el único pueblo que ha resistido, incluso es el único pueblo que logró llegar a establecer pactos de reconocimiento como nación con la corona española. De hecho, esa es una de las reivindicaciones que hace el pueblo mapuche, el reconocimiento como nación. Y tenían frontera común y tenían aduana, donde los españoles, para poder cruzar, pues tenían que pagar un visado. O sea que en esos tiempos existía. El Mapudungú, que es la lengua del pueblo mapuche, denominó a los españoles como los nuevos invasores. Hue es nuevo, Inca, Huinca. Al final,
Los huincas son los españoles que llegaron arrasando el territorio y que finalmente lograron establecer un territorio común que es el Gualmapu, se llama el territorio común. Esa es la segunda invasión. La tercera invasión viene con el ejército chileno, con el Estado chileno, después de que Chile gana la batalla del Pacífico, puesto que aún con la independencia de Chile, de la colonia española, seguía siendo reconocido como nación y no podían invadirlo y nunca le podían declarar la guerra al pueblo mapuche, porque eso implicaba para el Estado el reconocimiento de la existencia de un pueblo y de una nación. Entonces, lo que hace el ejército es invadir y con sus armas y instalar colonias de distintos pueblos de Europa. Entonces, es la tercera invasión que recibe el pueblo mapuche. Por supuesto que eso fue el despojo, el desplazamiento de los pueblos. Le entregaron los territorios a estas colonias, incluidos niños, mujeres y pueblos, distintos pueblos, ¿no? Y la cuarta invasión, que es la que se está viviendo en el momento actual, es la invasión de las empresas transnacionales extractivistas. Extractivistas que son las forestales, que están invadiendo con árboles exóticos, que lo que hacen es devastar el territorio de agua, de desertificarlo, porque justamente el territorio del Gualmapu es uno de los territorios más ricos en agricultura. No es un pueblo, el pueblo mapuche no ha sido un pueblo que ha tenido grandes monumentos, pero el mejor monumento que han resguardado durante estos 500 años es la naturaleza viva. Es la naturaleza que además tiene propia vida. O sea, los ríos, los montes, los valles, los volcanes, todo para el pueblo mapuche tiene una espiritualidad, y por lo tanto el ser humano que habita esa zona es parte de esa realidad, de esa visión, y por lo tanto tiene el deber de vivir en armonía. Para el pueblo mapuche es esta batalla de resistencia lo que más les lleva a mantenerse resistiendo esta nueva invasión. Pero con esta nueva invasión sienten que si no consiguen retener la invasión de las empresas transnacionales, que cada vez son más arrasantes de la naturaleza, van a perder su cultura. Y cuando pierdan su cultura y esa relación con la vida, con la realidad, van a morir ellos también. Ahora, ¿qué significa eso para el pueblo mapuche? Esta resistencia, esta lucha de resistencia que ya lleva más de 500 años, significa, ¿sí? ¿Puedes avanzar? Significa que necesitan recuperar los territorios que han sido usurpados, necesitan recuperar la autonomía de decisión de su cultura, del pueblo mapuche. Para este lado del mundo, a lo mejor se podría decir que son indigenistas, ¿no? Pueblo animista, ¿no? porque ve vida en cada una de las cosas con las que se relaciona. Pero el problema es que si ese concepto, esa cosmovisión de vida se pierde, pues se va a perder toda esa naturaleza, toda esa vida, toda esa realidad, ¿no? En ese sentido, lo que demandan es la autodeterminación, la autogestión y la recuperación de sus territorios para la productividad. Y por productividad no quiere decir vamos a poner más empresas o vamos a instalar más hidroeléctrica, que es lo que están haciendo las empresas transnacionales, ¿no? Hidroeléctrica, forestales, mineras,
etcétera. Ahora en Chile se ha descubierto el litio y ahora van las empresas transnacionales detrás del litio y es en esta zona. O sea, además de que les despojaron sus territorios, también les están invadiendo con grandes hidroeléctricas, con pantanos, que les llaman aquí, invadiendo territorios ancestrales, con el agua. Y el agua que a partir del gobierno de Pinochet, de la dictadura de Pinochet, dejó establecido una ley de propiedad del agua, que cualquier empresa puede decir, este territorio, este terreno que es mío y el agua que hay en esta zona es mía, gratis. O sea, no les cuesta nada decirlo. Lo que pasa es que a los pueblos que viven allí les cuesta bastante defenderlo, porque la ley les permite que el agua sea propiedad del empresario que lo demanda. Y lo que están haciendo es con estos árboles que son exóticos, que tanto el pino como el eucalipto, que necesitan mucha agua y tienen unas raíces muy grandes, largas, de 4,5 metros más o menos, para captar el agua. Entonces están desecando todos los territorios y ya el pueblo mapuche ni siquiera puede tener su propia medicina tradicional, que se basa en las hierbas, ¿no? En la huén, es decir, ¿no? Por lo tanto, ya una cosa anecdótica, por ejemplo, la manzanilla, que era una hierba que se encuentra habitualmente en los campos, en la calle, en el campo y en cualquier camino, ya no existe, ya no hay. Por otro lado, está la invasión de Monsanto también, que ha querido tener la propiedad de las semillas. O sea, eso es una lucha de resistencia en distintos niveles, que es el que está haciendo, que están haciendo las mujeres, los hombres, los niños. Más cosas que se producen, ¿no? El impacto ambiental, que cada vez es peor, ¿no? El impacto ambiental en los recursos hídricos, bueno, más o menos se lo he comentado, ¿no? El impacto que se está produciendo también en la propia cultura, en los niños, en la educación, en la vivienda. Es decir, hay una serie de circunstancias y de situaciones que hacen que si el pueblo mapuche deja de resistir y deja de luchar por esta realidad, nos va a afectar a todos, no solamente a ellos, ¿no? Porque las empresas que están llegando allí están implementando modelos de extractividad, porque como tienen libertad para hacerlo. Recuerden que Chile ha sido el laboratorio del modelo económico neoliberal y que se hizo con una dictadura militar con las armas voraz y feroz, que recién ahora estamos teniendo algunos casos de justicia, pero que con respecto a todos los muertos en mapuches aún no se conoce mucha justicia, porque además hemos vuelto a tener un gobierno de derecha que vuelve a implementar las mismas políticas de la dictadura, invadiendo y criminalizando el territorio mapuche, porque es el pueblo que en este momento está resistiendo y que resiste con su cuerpo. No tiene armas, no tiene drones, no tiene fusiles, no tiene ametralladoras. Solo con su cuerpo, la resistencia y la ocupación pacífica del territorio para recuperar ese territorio productivo. Avanza, por favor. Y la aplicación de la ley antiterrorista, que es una ley que dejó precisamente la dictadura Pinochet, solo se aplica en democracia con el pueblo mapuche. En este momento tenemos 12 asesinatos a mansalva, o sea, por la espalda, por parte de la policía militarizada, y que no tiene ninguna, no hay justicia para ellos. Al contrario, son ellos los que están sufriendo la cárcel, son los huaychafes, los guerreros, los que están sufriendo la cárcel, la tortura. Ellos,
avanza, por favor, porque tenemos más casos de más crímenes. Si ustedes se pueden observar, son todos jóvenes, la mayoría son jóvenes. Son los jóvenes los que en estos momentos, jóvenes que se han preparado, que han estudiado, que han ido a la universidad, y ellos dicen, y nos estamos apropiando del saber Winca para aplicarlo después en función de nuestros intereses, ¿no? Han ido a la universidad, que la universidad refleja la cultura Winca, la cultura occidental, al igual que lo hizo un gran huaychafe que fue Lautaro. Lautaro, que defendió el territorio mapuche, que fue secuestrado por Pedro de Valdivia, el colonizador de Chile, y él aprendió las estrategias de los militares españoles y después lo aplicó para defender el territorio y buscar la libertad del territorio. Y gracias a esa movilización se consiguieron varios tratados, ¿no? Que permitieron que el pueblo fuera considerado una nación. Pero tenemos varios crímenes de jóvenes que han luchado y pacíficamente recuperando territorio para producirlo, para plantarlo, para sembrarlo. Con la aplicación de la ley antiterrorista, que solo se aplica al pueblo mapuche y a los presos políticos, eso permite una detención preventiva de aquellos que son acusados de secuestro, de asesinatos, de hurto, etcétera, ¿no? Y resulta que, aunque Chile ha ratificado el convenio 169, que se supone que en el tratamiento a los pueblos indígenas debe haber un respeto a su cultura, pues en este caso no hay ninguna aplicación, ¿no? ¿Y qué es lo que tienen que hacer los presos políticos mapuches? Que ya van como más de 45, 47 tenemos presos políticos acusados que están detenidos preventivamente por el tiempo que sea necesario para buscar pruebas. Y lo que hacen es, la policía busca pruebas para hacer montajes policiales después para que esas pruebas sean las que le lleven a encarcelar a los presuntos delincuentes y terroristas que son los mapuches que defienden su territorio. En este momento, y lo único que hemos logrado, lo único que se ha logrado es que ellos, para obtener beneficios penitenciarios o de excarcelación, es haciendo huelga de hambre. O sea, su cuerpo es el territorio de resistencia dentro de la cárcel. Porque solo de esa manera se consigue que les haga un juicio justo, desmontar las pruebas que son montajes policiales, que ya está comprobado, porque la verdad es que es una vergüenza lo que se ha podido comprobar hasta el año pasado de montajes de pruebas para encarcelar a los machi, para encarcelar a las principales autoridades del pueblo mapuche como una forma de escarmiento. Entonces, la forma que tienen ellos en estos momentos es la huelga de hambre. Y tenemos muchos presos políticos mapuches que para conseguir beneficios han tenido huelgas de hambre de más de 102 días, que ha sido la más larga. En estos momentos está en huelga de hambre el machi Celestino Córdoba, que está siendo acusado, es uno de los dos acusados por el asesinato e incendio de una pareja de colonos suizos que curiosamente murió en el incendio y nadie sabe cómo pasó. Pero todo el mundo sabe que la familia de estos hijos, de estos suizos, que eran ancianos, se están peleando la herencia en estos momentos. Pero se necesita acusar a los machis, a la machi Francisco Lingonao, al machi Celestino, que en estos momentos ya lleva
Ha comenzado una nueva huelga porque estuvo 102 días de huelga de hambre hasta abril, y en abril este nuevo gobierno dijo que no negociaba si no levantaba la huelga. Pues hasta junio no hubo ninguna respuesta. Él lo que demandaba, solicitó un permiso de 48 horas para renovar mi regue. El regue es como el altar del machi, que es como la principal autoridad ancestral religiosa. Y él necesita, porque el contacto con los espíritus lo necesita a través del regue, necesita retomar, si no, se muere en la cárcel. Y por esa razón está pidiendo solo 48 horas para salir, renovar su regue. No se la han dado. Y en estos momentos está en una huelga de hambre que no sabemos hasta cuándo, porque ya no les han respondido. Y así, ahora mismo, en el lado de Puelmapu, está también el lonco Facundo Jones Wallace, que también está siendo acusado por el lado argentino de colaborar con las reivindicaciones del pueblo mapuche en el lado chileno, ¿no? Entonces, esta es una realidad y una situación que se manifiesta. Si puedes avanzar, la represión a los menores es cada día peor. O sea, que ya no basta reprimir a los huaychafes, a los guerreros, sino que también los menores, los niños, las mujeres ancianas son las que están recibiendo la represión como una forma de escarmiento, o sea, que son actos genocidas. La siguiente, por favor. Si pueden ver, aquí esta es la imagen de un machi. Pueden ver también la edad del machi, ¿no? Son muy jóvenes. Están los machis, ahora están. El machi se hace machi porque la espiritualidad lo decide. Le llega a través de los sueños. Los peumas son los que deciden quién es que recibe esta autoridad, ¿no? Y los resultados entonces de la movilización mapuche, porque también lo queremos ver de manera productiva. Se han recuperado terrenos, se han recuperado territorios, pero a costa de la vida de muchos, a costa de sufrir los montajes policiales, de sufrir operaciones como la operación Huracán, que es una operación que fue en septiembre del año pasado, en el que tomaron detenidos a varios líderes mapuches de distintas zonas, porque el pueblo mapuche tiene distintos grupos, distintas comunidades, ¿no? La comunidad huilliche del sur, la comunidad lafkenche del lado del mar, la comunidad del pehuenche del lado de la cordillera, en fin, ¿no? Tomaron líderes de distintas zonas, los detuvieron, les quitaron los móviles y le insertaron allí conversaciones, ¿no? A través de un sistema que le pusieron conversaciones de WhatsApp donde se ponían ellos de acuerdo de lo que tenían que hacer. Afortunadamente se descubrió, el mismo fiscal que acusaba a los mapuches descubrió que esto era un montaje, y en estos momentos hay unos juicios pendientes, ¿no? Salieron todos en libertad. Pero ahora estamos viviendo otros juicios por el mismo caso Lusinger, ¿no? Como ha llegado este nuevo gobierno, pues entonces las penas son máximas. Ahora hay dos condenados más a pena perpetua, cuando ellos, por montaje, están siendo acusados del mismo asesinato de Lusinger. En fin, creo que el hecho de que este pueblo siga resistiendo y siga luchando permanentemente por recuperar su cultura, sus tradiciones, su lengua, y que lo están consiguiendo, porque lo que se está produciendo es que los jóvenes cada vez más son los que están tomando el relevo de la lucha, ¿no? De hecho, si te están allanando, te están lanzando bombas lacrimógenas y están los menores allí, lo que se está produciendo es que nuevos huaychafes saldrán a la lucha, ¿no? Se está recrudeciendo esto, pero ellos mismos dicen, Marichihueu,
10 veces venceremos. Nos matarán, nos caeremos, pero 10 se levantarán. Por lo tanto, esta es una lucha a largo plazo, es una lucha de resistencia que no va a decaer, y con este gobierno se ha recrudecido porque ahora se ha creado una unidad policial especialmente para reprimir al pueblo mapuche en el territorio del Gulmapu y del Puelmapu. Y lo dejo hasta aquí. Muchas gracias. Chaltumay. Buenas tardes. Yo la verdad, no sé exactamente qué justifica que yo esté de este lado y qué justifica que ustedes me escuchen durante los próximos 10 o 15 minutos. Me parece que en una asamblea del colectivo que yo no pude estar, dijeron, pues el Oscar ese que es que hace ciencia y toca los tambores, entonces sabe de ciencia y arte, y como a los compas ahora les dio por las ciencias y las artes, pues que diga algo, ¿no? Así que aquí estoy. Pero bueno, agradezco la invitación empujón del colectivo para poner unas ideas juntas y compartirlas con ustedes, y les agradezco a ustedes sobre todo por estar aquí y por escuchar. Bueno, como efectivamente buena parte de mi tiempo la dedico a la ciencia y al arte, pues de eso les voy a hablar, ¿no? Sobre ciencia y arte, aunque quiero aclarar que mi formación universitaria original es como ingeniero mecánico, y aún me estoy recuperando de las secuelas de aquello. Los temas sobre los que quiero hablar brevemente son las motivaciones para hacer ciencia y arte y mi hipótesis de que diferenciar entre ciencia y arte no siempre es fácil, no siempre es claro y no siempre es deseable incluso. Para esto quiero compartir con ustedes una anécdota de algo que me pasó hace unos 10 años y una cita de algo que leí recientemente que creo que venía muy bien para la ocasión, ¿no? Bueno, comienzo con la anécdota. Hace unos 10 años, cuando estaba en el último año de ingeniería, tuve la oportunidad de viajar a Argentina. Me acuerdo muy bien del día que aterricé ahí, porque fue un día histórico para los argentinos, para Buenos Aires, porque nevó en Buenos Aires después de 89 años que no había nevado, ¿no? Entonces, bueno, al poco tiempo de haber llegado, ya estaba yo en uno de estos cafés muy afrancesados, muy europeos, famosos de Buenos Aires. Y como no había muchos smartphones en esa época, pues ya estaba, al poco tiempo estaba yo conversando con un chico local y estábamos compartiendo la mesa, y al rato se unieron dos amistades de él y resultó que estos tres eran artistas, ¿no? Uno escribía, una era cineasta y el otro pintaba. Y en la siguiente escena ya estoy yo recién llegado a Buenos Aires, en una terraza, en un balcón espléndido de un edificio súper bonito, tomando copas con estos artistas y viendo la nieve caer sobre la ciudad de la furia. Ahí la conversación en algún momento vino a que me preguntaran, bueno, ¿y tú qué? Entonces, bueno, yo les conté, ¿no?, un poquito de lo que hacía. Yo, aunque estaba estudiando para ser ingeniero, ya tenía yo claro que después de la ingeniería iba a perseguir una carrera de investigador en ciencia fundamental, concretamente en una rama de la física que se llama mecánica de fluidos, ¿no?, que es a lo que me dedico hoy. En aquel tiempo era, bueno, yo aún más aprendiz de investigador de lo que soy ahora, ¿no?, pero ya trabajaba en un laboratorio y hacía algunas cositas. Y bueno, les conté un poquito sobre esto de la mecánica de fluidos, ¿no? Les conté que yo me dedico a estudiar el comportamiento, cómo se comporta físicamente esta materia que tiene la propiedad particular de fluir, ¿no?, de la cual estamos llenos nosotros y fuera, y lo comemos y lo respiramos, lo bebemos, está dentro de la tierra, está en los mares, está en la atmósfera. Me dedico a estudiar la física de eso porque en el momento en que llegué a eso en la universidad me cautivó, me pareció bellísimo, ¿no?, especialmente la parte experimental, la parte de experimentos en mecánica de fluidos, porque bueno, es mucho hacer videos, fotografías, técnicas de visualización, que es a lo que me he dedicado ya por un tiempo. Entonces, después de contarles un poco de esto,
Cuando uno cuenta este tipo de cosas, la pregunta inmediata que uno suele enfrentar es: ¿y esto para qué sirve? ¿Qué aplicaciones tiene esto? Que la pregunta real es: ¿cómo se puede hacer dinero con esto? Pero estos, como eran artistas, no me preguntaron eso. Me preguntaron: ¿y por qué estudias eso? Y bueno, yo era considerablemente más joven que este grupo de artistas y era menos sofisticado y no usaba palabras francesas a la hora de hablar, ¿no? Y lo que atiné a responder fue: pues por la belleza del asunto. Y bueno, como eran artistas, la respuesta les valió. Les valió, y no solo les valió, les pareció brillante. Dijeron: ¡ah, por la belleza del asunto! ¡Ah, qué fantástico! No sé si el efecto de las hierbas aromáticas que perfumaban el ambiente en ese momento tuvo algo que ver, ¿no? Pero bueno, así. Entonces, bueno, yo hace algunas semanas recordé esta anécdota y me hizo sonreír un poquito y me dio alegría poderla compartir ahora con ustedes. Y viene a cuento porque, bueno, las últimas semanas de pronto me sirve de asidero cuando me encuentro en estas situaciones de no sé qué demonios hago aquí. Aquí, siendo una institución académica formal, donde todo el rato hay recordatorios de que hay que ser productivo, de que hay que ser competitivo y de que hay que ser excelente. Y además, estos recordatorios no vienen de una autoridad que nos está imponiendo ser productivos, competitivos y excelentes. Vienen de que la propia comunidad académica ya los ha asumido como suyos, como propios, como deseable, como lo que tiene que ser. Y entonces, claro, se ha vuelto parte de la cultura académica, parte de la cultura en estas instituciones del conocimiento, ¿no? Y a mí me parece que esta es una de las cabezas de la hidra capitalista que son más sutiles y, por lo tanto, más truculentas de combatir, ¿no? Es relativamente fácil encontrar aliados para pelearse contra alguien que nos oprime frontalmente, que nos antagoniza, pero es mucho más difícil encontrar aliados para erradicar cosas que ya tenemos muy internalizadas en nuestra cultura, que asumimos como naturales, como deseables, como lógicas incluso. Y bueno, esto por el lado de las ciencias un poquito. Ahora una cita que tiene más que ver con las artes. Bueno, una de las maneras más efectivas que tiene un artista de darse a conocer es petatearse. En mexicano, petatearse quiere decir morir. Y en enero de 2018 murió Úrsula K. Le Guin, ¿no? Una escritora estadounidense, escritora novelista de ciencia ficción, a quien los obituarios describían como una escritora anarquista y feminista. Yo no la conocía antes, porque soy ingeniero. Y bueno, dije: a ver, vamos a ver, ¿no? Entonces me dediqué a explorar lo que hay en la biblioteca de la universidad sobre Úrsula Le Guin y encontré un librito, una novela corta que se llama El nombre del mundo es bosque, una novela cortita que ella escribió durante la guerra de Vietnam. Y en la segunda edición en inglés comienza ella con un prólogo que yo he traducido y traigo para compartirlo con ustedes. Ella empieza diciendo: no hay nada en los escritos de Freud que me guste más que su aseveración de que la motivación del artista es el deseo de conseguir honor, poder, riquezas, fama y el amor de las mujeres. Esta es una declaración tan completa, tan reconfortante, que lo explica todo sobre el artista. Algunos artistas han estado de acuerdo con él. Ernest Hemingway, por ejemplo, por lo menos, él decía que escribía por dinero. Y bueno, como él era reconocido, poderoso, rico, famoso y amado por las mujeres, él seguramente sabe de lo que habla. Así que bueno, de pronto esta es la motivación de los compas para organizar el comparte, ¿no? Conseguir el amor de las otroas. Pero bueno, sigamos con Úrsula. Úrsula continúa diciendo: hay otra declaración sobre los deseos del artista que es, para mí, menos oscura. Y sus primeras dos estrofas dicen: poca estima siento por las riquezas, y del amor me río con desdén. El deseo de fama fue solo un sueño que se desvaneció al amanecer. Y si rezo, la única oración que mueve mis labios es: abandona este corazón que poseo y dame libertad. Esta es una cita de Emily Bronte, que escribió esas líneas cuando tenía 22 años.
Era una mujer joven y sin experiencia, no era reconocida, ni rica, ni poderosa, ni famosa, y claramente no tenía grandes expectativas respecto del amor, ni de las mujeres, ni de otros. Yo creo, dice Úrsula, sin embargo, que ella estaba mejor calificada que Freud para hablar de lo que motiva al artista. Él, Freud, tenía una teoría, sin embargo, ella tenía autoridad. Continúa Úrsula. Posiblemente sea inútil, incluso dañino, buscar un único motivo para una búsqueda tan compleja, tan antigua y tan variada como el arte. Pero imagino que Bronte se acercó tanto como es posible con su palabra libertad. Entonces, termina ella diciendo, la búsqueda del arte por el artista o la audiencia es la búsqueda de la libertad. Ya nos lo decía Tatis, nos lo compartía, de lo que han dicho las compas zapatistas. Si aceptamos esta aseveración de que la búsqueda del arte es la búsqueda de la libertad, es fácil entender por qué cualquier criatura pequeña, sana, disfruta tanto bailando, pintando, cantando, expresándose de maneras que consideramos artísticas. Y bueno, esto posiblemente nos explica por qué los compas se han dado a la tarea de organizar ya por tercer año consecutivo estos festivales de compartir arte. Ya los compas en la escuelita zapatista nos hablaban de la libertad, según ellas, lo que están haciendo allá y lo que nos invitan a hacer a cada quien en nuestra geografía y en nuestro calendario es a organizarnos para recuperar la capacidad de hacer las cosas por nosotros mismos y decidir cómo queremos vivir. Ellos allá lo están haciendo con la salud, con la educación, con la política, con la vivienda, con la alimentación, etc. Y nos dicen, bueno, ustedes hagan lo suyo en su lugar. Entonces, bueno, de eso va el Comparte, de eso va el Festival de Conciencias que han estado organizando también. Y yo concluyo con una propuesta para nosotros que estamos acá. No sé si alguien más trabaja en las artes y en las ciencias, si alguien se gana la vida de eso. Pero bueno, a mí me parece que ante la ciencia productivista, competitivista y excelentista, necesitamos hacer ciencia solamente por su belleza, por su arte, además del compromiso social y del trabajo militante que hagamos. Y ante el arte como negocio o espectáculo, pues lo que nos invitan los compas a hacer es a recuperar el arte por la vida y por la libertad. Y eso es todo. Muchas gracias a los intervinientes por la sabiduría que nos habéis transmitido. Precisamente es todas estas intervenciones lo que nos han reflejado es lo que está en la exposición. Esa lucha del pueblo indígena, en este caso, del pueblo en Chiapas, de la lucha contra los opresores, hace 500 años los guerreros españoles, ahora, hoy, las grandes multinacionales que les expolian las materias primas, que les quitan su relación con la naturaleza y, como decía antes Tatis, ellos quieren un mundo donde quepan muchos mundos y, por lo tanto, luchan para que no les quiten la posibilidad de disponer de la Madre Tierra, que es la que nos ampara a todas. La exposición, que antes al final no, o sea, no, yo creo que no lo hemos llegado a explicar, precisamente tenéis una en la entrada, justo el tapiz que está con letras, que está escrito, ahí las compas nos transmiten qué es lo que quieren enviarnos, el mensaje que nos envían con estos tapices. Y veis los cartelitos que pone la hidra, es ese animal que nos está consumiendo del capitalismo y que desde allí, desde allá, se lucha para evitarlo. Para que, como estaba comentando Julio, no tenga que irse a ningún sitio. Yo cuando he estado allí en México, no, ellos son felices en su tierra,
Lo que pasa, igual que entiendo que les ha sucedido a multitud de emigrantes, pero te tienes que buscar la vida. Si al final les quitas la posibilidad de buscarte la vida en su propio territorio, les obligas a que busquen dónde está el negocio, dónde pueden vivir, dónde hay el material con el que puedan subsistir. Y después pasa lo que pasa, que les cerramos las puertas porque no queremos, como comentaba Julio, en un momento dado no nos es necesario que vengan esas personas a nuestros territorios y nos resultan molestas. Entonces, las compas, ahí lo que, si os fijáis en las representaciones que hay en los tapices, están haciendo un compendio de prácticamente casi todo lo que hemos hablado aquí. No sé si tú quieres. Bueno, imagino que también conocéis el movimiento zapatista. Si alguien no conoce el movimiento zapatista, les explicamos todo el movimiento zapatista, pero yo parto de la idea de que la gente lo conoce. Como para decirte que no. A mí sí que me gustaría decir algo que me llamó mucho la atención, porque yo ya vi los tapices, ya vi las obras, que además me parecen bellísimas, pero es muy curioso que hay uno en el que ponen la historia de la conquista, la historia del levantamiento del EZLN, y a mí me recuerda mucho a estos murales que se pintaron en el México posrevolucionario por el señor Diego Rivera, que también es como la historia de México como la veía esta gente posrevolucionaria, ¿no? Me llamó mucho la atención uno de estos tapices, que además es el más grande, porque me recuerda mucho a a los murales del Palacio Nacional, ¿no? Entonces, a mí me hace pensar, no solo por verlo, sino por mi cercanía con el estudio de la historia. Yo no soy artista, soy historiadora. Pero me hace pensar, me recuerda mucho a eso, al estudio de la historia por parte de las compas, ¿no? Que me parece importante subrayarlo porque son varios los tapices en los que hablan de la historia de sus comunidades y la historia del levantamiento armado y la historia como, y aquí sí, llevando agua para mi molino, la historia como piedra angular de la lucha zapatista, ¿no? Ellas mismas han reescrito, han reelaborado la historia de México, la historia del mundo, la historia de sus comunidades, la historia de su familia. Se habla con los mayores para que con ellos se escriba la historia que se enseña a las niñas y los niños en las escuelas zapatistas. Entonces sí que me gustaría pedir desde este lado de la historia que miren estos trabajos porque son fenomenales, o sea, son de verdad maravillosos y de una profundidad histórica muy importante y que nos hará entender mucho más cuál es la visión de mundo que tienen las compas zapatistas. Pues no sé si queréis hacer alguna pregunta, alguno de los intervinientes. Jorge. Yo tengo la idea de que los mapuches, en el fondo, ha sido un pueblo guerrero que ha resistido tanto a los incas como a los cruzados, que llegaron a los españoles también. Entonces, jamás han venido. Y ahora tienen que luchar, o sea, se represiona de una manera fuertísima y probablemente terrorista, y con policía especial, y a otros pueblos originarios también. Y aunque hay tribunales internacionales, la Constitución Latinoamericana, a muchos pueblos originarios les han reconocido el territorio, pero los parlamentos nacionales de cada país hay una gran fuerza de las nacionales y también de los grandes terratenientes, que no dejan que, aunque el tribunal haya reconocido que es su territorio, pues no les deja. No hay manera, hay un tribunal internacional. No sé si vosotros habéis acudido, a pesar de que no va a haber mucho, a un tribunal de juicio que se reconozca en el territorio o no. Y también otra pregunta, ¿la conexión existe o si hay conexión entre los mapuches que viven en su territorio ancestral, todavía que poco que queda, y que se lo han estudiado, y con los mapuches que tuvieron que emigrar
de mirar la sociedad del siglo, de tener que trabajar, no sé si hay una manera aguantando la explotación de manera muy, muy fuerte, si hay conexión entre los que están en el territorio ancestral, el poco que queda, y por ejemplo la gente, los mapuches que han vivido. Sí, a ver, como ha habido un auge, ¿no? Se ha intensificado la resistencia, esto también está llegando a los mapuches que han tenido que emigrar, han tenido que emigrar a la ciudad, ¿no? Para trabajar y son justamente los sectores más pobres donde en la periferia de Santiago, los barrios más pobres y populares, ¿no? Se han constituido también como en comunidades mapuche, los mapurbe, o sea, mapuche urbano. Pero el mapuche lo que necesita siempre es volver a la tierra, volver al contacto con la tierra, ¿no? Porque el mapuche que sale de la tierra, por ejemplo, un mapuche que emigra o sale a Europa, necesita siempre volver, y el mapuche que se siente mapuche vuelve, o sea, no se queda en este lado del mundo, o sea, que aprende, adquiere la información y después vuelve a su territorio. El hecho de que hoy el territorio está altamente militarizado, es decir, con una fuerza especial, una unidad especial de carabineros, que ya existía el GOPE. El GOPE es el grupo operativo especial de carabineros, que es quien busca las pruebas y hace los montajes y tal. Y cómo se ha desprestigiado con esto de los montajes y las pruebas falsas. Entonces han creado ahora esta unidad operativa especial, ¿no? Lo que pasa es que, lamentablemente, los terratenientes, como dices tú, tienen tanta fuerza y tienen tanto poder que, de hecho, han sacado mayoría absoluta a la derecha justamente en territorio mapuche. O sea, en la zona Temuco, que es como el territorio emblemático, son los que tienen, han tenido mayoría absoluta, o sea, que tienen todas las autoridades, son de afines al gobierno y a la derecha y a los terratenientes. Por lo tanto, lo que es los fiscales que son los que llevan las acusaciones contra el pueblo mapuche o contra los huaychafes, están haciendo, usando las pruebas, y los jueces están dictaminando sentencias, pero ejemplarizantes, o sea, que no se condice con la realidad de la prueba. Es decir, por ejemplo, en el caso Luxinger-Mackay, que les hablaba, ¿no?, del matrimonio suizo, esto que murió en el incendio, resulta que ahí habían 11 mapuches que estaban siendo juzgados por el mismo crimen y que estaban todos confabulados para este crimen. Resulta que a dos los han sentenciado a pena perpetua, pero sin embargo a otros seis los han liberado. O sea, la misma familia necesita que haya un juicio ejemplarizante, y por lo tanto las penas son cada vez más altas. O sea, con este gobierno no vamos a conseguir. De hecho, la primera medida que ha tenido Piñera, que ha asumido ahora en marzo, ha sido ir a Temuco para ver y para hablar con los terratenientes, con los oligarcas, que son los que quieren que se frene y ya basta de huelga de hambre, que les da lo mismo si se van a morir o no en la huelga de hambre, medidas ejemplarizantes para limitar la recuperación de territorios. O sea, es decir, que
También tengo que decir que no todas las comunidades mapuches están por la labor de seguir resistiendo. Hay muchos que se han chilenizado, o sea, que están metidos dentro del lineamiento chileno, o sea, del Estado chileno, y el gobierno los usa también para justificar, ¿no?, que los terroristas son aquellos que están quitando terreno, que están recuperando territorio, que están matando, que están asesinando, y resulta que los muertos generalmente son de este lado de los mapuches, no mueren. Los últimos dos asesinatos que han habido, que ha sido por la espalda, son de dos chicos, de Luis Cariqueo, que se llamaba uno, y Patricio González. En enero de 2017, fueron a reclamarle al latifundista, al dueño del fundo, de la finca, por decirlo, de la hacienda, unos caballos que eran de su propiedad, y el dueño de este territorio era un ex carabinero general, coronel de carabinero, que cuando les fueron a reclamar la devolución de esos caballos que eran de la propiedad de ellos, les disparó por la espalda. Y él no está ni preso ni nada. ¿Por qué? Porque eran mapuches y eran terroristas que venían a robar a su casa. Entonces, hay un auge también del pueblo consciente de apoyar la reivindicación del pueblo mapuche. O sea, es una reivindicación que sí que está metida dentro de los movimientos sociales bastante grande. Y nosotros desde aquí también hemos colaborado para los nuevos programas del Frente Amplio, por ejemplo, que ha sido la alternativa política. Nosotros desde aquí participamos en desarrollar algunos planes dentro del programa de Frente Amplio, porque al parecer los partidos políticos allí no lo tienen tan como una necesidad inmediata, pero al venir desde acá, de este lado del mundo, que habemos gente que creemos que tiene que haber un reconocimiento de esa cultura, de ese pueblo originario y del que somos parte, la mayoría del pueblo de Chile, es decir, no hay ninguno de nosotros que no tenga sangre mapuche, o sea, aunque llevemos apellidos españoles. Entonces sí que hay un sentimiento bastante grande en la gente común en que tiene que hacerse justicia con el pueblo mapuche y devolverle sus territorios. También yo quiero agregar que no hay que olvidar que el 70% del territorio en el que están las multinacionales en América Latina es territorio indígena, ¿no? Entonces, o sea, con esa pregunta que lanzabas, ¿no? Es que es así, ¿no? O sea, el despojo se hace a los territorios indígenas, es decir, el 70% de los territorios a donde llegan multinacionales, muchas de ellas de este Estado, del Estado español. O sea que desde acá la lucha también es otra y es una muy local, ¿no? O sea, luchar porque estas transnacionales, estas multinacionales, paren con el despojo que siguen haciendo después de más de 500 años en territorio de Abya Yala, ¿no? Las multinacionales están en todas partes. Quítame. Estamos luchando contra ellas. Quítame. Sí, yo no estoy diciendo de no. Solo que es curioso que el 70% estén en territorio indígena, en donde se tiene un modelo extractivo que no se tiene en otros lugares. Las transnacionales no tienen patria. No lo he dicho. Y sirven a unos intereses, a los suyos. Y los gobiernos están al servicio de las transnacionales, que son las que van. Eso es así. No he dicho el tema de o sea, durante la invasión española hubo salvajadas así a montones, pero también las leyes de Castilla le daban las tierras a los indígenas.
estuvieron protegidas hasta la independencia. Y entonces los criollos lo primero que hicieron fue quitarle las tierras a los pueblos indígenas. Eso es cierto, o sea, eso está documentado, vamos, es que está ahí. Está ahí. Y eso ha sido así siempre, en Chiapas y en todas partes, en Latinoamérica está siendo estimada. Mira, por el sol, por Iberdrola, por Telefónica, por todas las multinacionales estadounidenses. Y si hablan del litio, seguramente serán australianas, ahora mismo. Porque las multinacionales estadounidenses están operando ahora mismo, son o canadienses o australianas. ¿Eh? Entonces, bueno, es que las transnacionales da igual de donde sea. Las transnacionales son el enemigo a batir, pero en todo el mundo, ahora mismo, el poder corporativo y la ley mercatoria que se pone por encima de las leyes de cualquier Estado. Entonces, eso es lo que hay y bueno, la lucha del pueblo mapuche, ha luchado siempre, eso es cierto, contra todos y ahora también. Nosotros desde aquí estuvo, no me acuerdo cómo se llamaba. Moira. Que estuvo explicándonos cuál era la situación allí y cómo está. Digamos, nosotros, en la medida en que podamos, yo soy de Tejera, en la medida en que nosotros podamos echar una mano, la vamos a echar. O sea, llevamos hermanados 20 años con los zapatistas. Pero es lo mismo, o sea, si hay algún tipo de acción o apoyo, nosotros lo tenemos acordado y lo vamos a y asumido además. Entonces, bueno, todo, o sea, cuando estamos hablando de estas cosas, que los zapatistas sí que lo tienen claro, clarísimo, lo tienen, es el tema de la globalización. ¿Eh? Actúa local y piensa global. Porque tú tienes que defender tu territorio y tienes que defender tu cultura y tienes que defender tu forma de vida. Pero tienes que estar interconectado y tienes que estar pensando en global y ellos lo tienen clarísimo. Porque es la lucha de todos los pueblos. La situación de Latinoamérica es la que es y la situación de África es para morirse ya. Es la manera, claro, de esquilmar todo lo que son el litio ahora mismo, ¿sabes para qué es el litio? Para los paneles solares. Aquí tenemos una pelea, aquí en España, con una multinacional, son australianas, una en una mina de uranio a cielo abierto, Tierra Rasa Salamanca, y otra en Cáceres, a 3 kilómetros de Cáceres, quieren abrir una mina de litio a cielo abierto, con lo cual toda la contaminación llega a la ciudad. O sea que es un problema global y en la cabeza tenemos que tener que es un problema global y cuál es el enemigo que tenemos todas y todos enfrente. Perdón, compañera. Compañera, ¿tu nombre es? ¿Tu nombre es? Irene. Me encanta lo que has comentado en cuanto al enemigo, porque en realidad a veces perdemos el norte y pensamos que los enemigos tienen países. Y últimamente los enemigos son un conglomerado de intereses transnacionales, como tú dices. Pero quería hacer una pequeña anotación a lo que has dicho. En cuanto a las leyes de Castilla, que le daba a los pueblos originarios la defensa de sus espacios, bueno, la defensa de sus espacios nominales, que después, lo que tú dijiste también, las oligarquías locales españolas, en primer lugar, y luego sus hijos, los criollos, en segundo lugar, fueron los encargados de esquilmar esos bienes naturales y vender el país a trozos. ¿Por qué hago esta acotación? Antes yo había dicho que, y lo pasé un poco por encima, que cuando nos independizamos de España, no buscábamos la independencia de nuestro pueblo. Esa fue el canto de sirena con el cual nos fuimos todos detrás de la bandera, de todas las banderas, de todas las de los 21 países latinoamericanos. En realidad, lo que estábamos haciendo era siendo soldados de la lucha de un grupo de terratenientes y de oligarcas para vender el país. Y como soldados de esa lucha, hemos sido
filmados, asesinados o represaliados, como están siendo los mapuches, como están siendo los pobladores de la selva Lacandona y de otros lugares de México y de otros lugares de Latinoamérica, y algunos hemos venido acá. Y a algunos nos ha tocado la suerte, lo que yo creo que es la suerte, de haber entendido que ya no son las luchas nacionales solamente las que van a sacarnos de esta situación. Ahora son las luchas transnacionales también las que nos van a sacar de esta situación. Yo no quiero que vengan aquí más compatriotas míos porque no tengan posibilidad de tener una vida mejor en mi país. Yo hablo de mi país porque mi país también está sufriendo un proceso. Deberíamos verlo con lupa. Los que todavía pensemos que en mi país, Cuba, las cosas están siendo como fueron en el 59. También tenemos que ver que no pueden seguir viniendo para acá cerebros de México, sino que tienen que levantar a México. No pueden seguir viniendo aquí personas asesinadas en barcos de África a morir en medio del Pacífico, del Mediterráneo, porque en sus países están siendo asesinados por la economía de este primer mundo. Yo no quiero que la gente venga acá. Yo quiero que vengan de turistas. Este país tiene un montón de cosas increíbles que dar y que no es el Airbnb, increíbles que mostrar, increíbles que enseñar, que no son personas viviendo en lavapiés hacinadas, que no son personas cobrando menos de salario mínimo y que no son personas explotadas, como son explotadas muchas personas en los campos de Andalucía. Por eso yo siempre hago hincapié en que la lucha esta tiene que dejar de ser ya una lucha de sistemas, tiene que ser una lucha transnacional y tiene que ser una lucha de abajo hacia arriba. Porque de arriba hacia abajo ya nos están ganando, desgraciadamente. En las comunidades mapuches se han organizado las mujeres para preservar la semilla. O sea, tienen ellas sus propias semillas. Incluso en los procesos de recuperación productiva, lo que están haciendo es recuperar la fertilidad de la tierra, porque uno de los grandes problemas es que al recuperar territorios que ya han sido devastados, o sea que incluso en el periodo del gobierno de Bachelet se creó, y antes con la democracia, se creó la CONADI, que es la Corporación Nacional de Defensa Indígena, ¿no? de Desarrollo Indígena, se estableció acuerdos de expropiar territorios, terrenos, en que ya los mismos terratenientes, esto ya no me está produciendo, o sea, lo que los han dejado ya sin capacidad de fertilizarlo, ¿no? Entonces, ellos lo que están haciendo es recuperar esos territorios, lo están replanteando, reforestando con árboles nativos. O sea, y por supuesto que los árboles nativos tardan en crecer, pero lo están haciendo, o sea, lo hacen paso a paso. Están conservando la semilla, se han constituido como una agrupación también de mujeres que conservadoras de semillas,
porque el tema también del transgénico lo que hace es que produce también e infecta todo, aunque yo tenga mi terreno con semillas autóctonas, pero si el otro lado tiene transgénico, pues está afectando también al conjunto, ¿no? Hay otra cosa que se ha pedido, porque Pinochet también dejó un decreto ley que favorece que las forestales y que se declaran como pequeña y mediana empresa les subvenciona la plantación en un 75%, es decir, el inversor solo gasta el 25% y el 75% lo pone el Estado. Y ese decreto ley, que es el 701, que se dejó con Pinochet, se ha vuelto a renovar, o sea, con la Bachelet. O sea, que eso garantiza que las empresas forestales puedan seguir viviendo. Pero el trabajo que se está haciendo es a nivel micro, ¿no? O sea, cada comunidad, porque las comunidades están determinadas por el territorio y por la familiaridad también, entonces las comunidades se organizan para conservar su propia semilla y han logrado parar a Monsanto. Por lo menos en Chile se logró parar a Monsanto, que quería tener toda la propiedad de la semilla, porque si tú quieres plantar, tienes que pedirle autorización a ellos y ellos te venden la semilla. Entonces se logró, por lo menos, yo no sé si ahora con este actual gobierno va a poder mantenerse esa situación, esa es otra brecha de resistencia que se tiene, ¿no? Nos quedan como 5 minutos, sé que muy breve es porque hay 2 palabras pedidas para que puedan hablar la contestación. Yo prefiero... Prefiero los compañeros que hablen, porque si después queremos podemos hablar de otros temas. Rapidísimo. Desde el punto de vista de México, bueno, en México históricamente había una política de abandonar el campo, de que la gente se vaya a las ciudades, de que la cultura indígena deje de existir, ¿no? Y bueno, el tema de la soberanía alimentaria pasa por tener tierra, herramientas para cultivarla, semillas y por saber cómo hay que cultivarla, ¿no? Y bueno, parte de eso está relacionado con el Conciencias que han organizado los compas zapatistas, porque se ha dicho, bueno, sí, las señales que nosotros sabíamos leer en el conocimiento ancestral y no sé qué, la verdad es que las señales han cambiado, ya no sabemos bien qué pasa, cuándo va a llover, cuándo no va a llover, cuándo sí, cuándo no. Entonces, desde ahí hay un llamado a la comunidad científica a decir, a ver, necesitamos también... Ellos recuperaron tierra, pero hay que reconstruir conocimiento para saberla, pues para conseguir esa soberanía alimentaria, ¿no? Entonces, así ya muy breve para que puedan hablar los que habían pedido la palabra. Gracias.
locales para ellos que no existen en otros lugares. Es decir, nosotros aquí nos enfrentamos a las multinacionales, evidentemente, que están también en Europa, pero para ellas ese enfrentamiento con las multinacionales tiene dimensiones particulares, la teoría, expone territorial, el exilio, bueno, cultural, nosotros no han enfrentado, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí, cuando Tatiana ha hecho un comentario antes, ¿no?, sobre la especificidad del problema de las multinacionales aquí, no me parece mal que nosotros reflexionemos aquí sobre, primero, en general, sobre la colonialidad del poder, pero ahora, como decía, reflexionando sobre el holocausto, los grandes desastres humanos de la historia de la humanidad deberían generar un nuevo imperativo categórico para que eso no vuelva a suceder jamás. Yo creo que aquí en España durante nunca hemos hecho, ¿no? Normalmente nos escudamos que si había determinadas cosas, que si había otra gente que era más mala que nosotros, pero que nosotros no hacemos ni hemos hecho. Claro, las leyes de India eran leyes que dejaron un cierto margen, una cierta autonomía, y en otras ocasiones permitieron también verdaderos genocidios, porque evidentemente se dejaba a su aire a aquellos indígenas que acatasen la autoridad de la corona, a los que no la acatasen, a los que no acatasen los sistemas de corregimientos, etcétera, etcétera, ya lo hizo el propio regimiento de Colón, que se dio a llegar a. Que os haremos cuanto daño, el mayor daño que pudiese. Entonces, está bien que se reflexione aquí, porque para poder actuar localmente aquí se necesita también que nosotros echemos, que actuemos continuamente también contra no solamente las cabezas de la hidra que nos afectan a nosotros, seres blancos, occidentales, españoles, como cuerpo que tienen unas necesidades específicas, sino también contra algunos fronteras. Y eso implica también conocer esas especificidades, esas causas de la hidra que generan problemas que no nos genera a nosotros específicamente. Termino. Este vehículo de los pensadores ingleses ya en su momento del siglo XVI. Tenían pesadillas con la hidra de la revolución, que era precisamente ese mismo monstruo, pero que tenía múltiples cabezas, y una de ellas era la cabeza indígena. Otras eran las cabezas afroamericanas, otras eran las cabezas evidentemente de los propios sujetos locales, opuestos a ese capitalismo incipiente, pero su mayor pesadilla era caminar juntos contra el sistema. Creo que precisamente ahora por eso hablamos un poco reflexionar sobre estos ejes, ya sabemos todos los tapices que al final probablemente no para estar. Te va a matar Lola porque tienes un minuto. Muy bien. Sí. Yo lo que quería comentar es precisamente un poco en la línea de lo que decía el compañero, la contradicción que para mí supone el tema de las multinacionales, ¿no? Yo creo que efectivamente el dinero no tiene patria, pero hay unos territorios más afectados que otros. Eso también es cierto. Y también hay unos territorios que se benefician frente a otros que no se benefician nada. Solamente, o sea, creo que es una contradicción muy grande para nosotros, solamente comentaros, así se puede muy rápidamente, una cosa que ocurrió hace poco. Hubo una compañera de Oaxaca, Betina Cruz, que es una luchadora en contra de las eólicas que se están instalando en su territorio, estuvo aquí y en una charla tuvo una discusión con un compañero, seguramente un tipo que está en contra de todas las multinacionales y todo eso, pero no entendía por qué ella estaba en contra de las eólicas, por lo menos que son las eólicas frente a la energía nuclear. Y no era capaz de entender lo que suponía el problema en territorio indígena esas eólicas. Y yo creo que eso es algo que nos falta reflexionar a nosotros. Y eso no tiene que ver con el capital, no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con nuestra visión del mundo.
Bueno, pues daros las gracias por haber participado. Os recordamos que la exposición estará hasta el día 31 de julio para poderla visitar con más tranquilidad. Y yo rogaría, porque estamos muy mal de tiempo, si podéis ayudar a colaborar a quitar las sillas que están en la parte central. Las que están allá no hay que tocarlas para poder terminar cuanto antes y que los compañeros que trabajan aquí no nos echen el...